Bueno, gracias por estar del otro lado. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Feliz 2 de abril. Hola, Lalo. Para todos. Sí. Vale, también en el pase nos lo dijimos con Seba. Es un homenaje, sí. Todos los 2 de abril es un homenaje. El canal estuvo ocupándose todo el día de esto en los medios. Es una fecha que a mí me da la impresión que a medida que va pasando el tiempo va cobrando como otra dimensión, ¿no? Vamos como con vaivenes recordando Malvinas. Me parece bueno, que hay épocas ser, sí, también, en sí. las que la leemos de algún modo, de en otras de otro, pero me parece importante que siempre se rescate la figura del veterano, veterano que estuvo claro. allí en una circunstancia tremenda como era la iniciativa que tomaba un gobierno de dictadura que estaba en retirada, pero bueno, van pasando los años de una situación muy dolorosa y uno también puede reivindicar y recuperar esas historias es cierto, de vida, ¿no? Hubo todo un proceso de desmalvinización que Totalmente. Fue consciente, que fue buscado, que fue tratando de esconder todo lo que se había acordado en el 91 como para desmalvinizar y el paraguas de soberanía. Se vuelve a entregar parte de la soberanía en 2017 con el Tratado Foradori y Duncan, pero hay un sentimiento dentro del pueblo argentino. Claro, yo hablo de eso. Que reclama recordar y seguir reivindicando los derechos de Malvinas. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. El 2 de abril, mirá qué fecha para cumplir años. Sí. Gracias, Alicia. Gracias por estar. Gracias y, por supuesto, el homenaje a nuestros queridos los que fueron a las Malvinas, los que quedaron allá, y las Malvinas son argentinas, y algún día, seguro no estaremos, pero van a volver a la patria. Es cierto, incluso por los que quedaron allá. Bueno, gracias, estuvieron, ya saben, hoy vamos a hablar del colectivo. Hoy es un día, el sistema de transporte público, en realidad, hoy es un día como de la calma que posterior a la tormenta, podría ser, porque mañana es un día clave, me parece. Ahora vamos a hablar con Sergio Gro. De UTA también, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchísimas gracias. Mañana sería la acreditación, ¿no? Que se acordó. Exactamente, mañana a la tarde tiene que estar acreditado los 5.000 pesos que se acordó ayer a la noche. ¿Sí? Bueno, es un acuerdo, evidentemente va a suceder, pero también vamos a hablar de qué pasaría si no es así. Y Carlos González, gracias por venir. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por estar. También recordar lo que decíamos, que la conmemoración de Malvinas tuvo un alto contenido de participación de la comunidad. Anoche la vigilia inundó prácticamente la zona del puerto, de la costanera, con mucha presencia de jóvenes, de niños, o sea, realmente hubo como un reverdecer de ese pensamiento, digamos. Es cierto, así es cierto, bueno. Es cierto. Gente, escríbanos, ya están llegando mensajes, les cuento, de cómo les afectó el paro de colectivos. Y recuerden que después vamos a recibir a más invitados para hablar de la suba del combustible y cómo te afecta cuando tenés que moverte sí o sí para trabajar. Mirá este informe y debatimos a la vuelta. Abril comenzó con un paro total de colectivos en Paraná. Otra vez, miles de usuarios se enteraron de la sorpresiva medida mientras se encontraban esperando en las garitas. Los choferes, en reclamo del pago de 5.000 pesos acordados con la patronal hace 10 días en paritaria, sacaron las unidades de circulación mientras los empresarios negociaban en oficinas gubernamentales para conseguir nuevos recursos que absorbieran ese compromiso salarial. Una vez más, el motivo de este paro, instrumentado por el sindicato de los choferes UTA, tiene estrecha vinculación con el recorte a los subsidios que aplicó la Nación en diciembre pasado. Desde el gobierno local no ocultaron su malestar por la medida gremial, a la que calificaron de ilegal. Funcionarios de transporte se ocuparon de aclararle a la ciudadanía paranaense que lo ocurrido surge de un problema netamente empresarial y que, como tal, son los dueños del transporte los que tienen que honrar los compromisos salariales con sus empleados y no la Municipalidad de Paraná a través del dinero de todos. Así lo explicaba el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Ricardo Frank, al 11 TV. Si puedo ser claro en el tema. Sí, por supuesto. Los empresarios tienen un desfasaje económico, hacen un compromiso con UTA. Ahora, lo hubiesen plasmado en alguna reunión y hubiésemos tratado de hablar para ver en qué municipio podía compensar o no
esa solicitud. Finalmente, anoche, con la intermediación del gobierno local después del dictado de la conciliación obligatoria, las partes arribaron a un acuerdo y el conflicto se destrabó. ¿De qué manera? El dinero para que los choferes de ERSA y Mariano Moreno cobren los 5.000 pesos de aumento salarial saldrá de las arcas municipales para ser abonado mañana miércoles. Seguramente más de un usuario estará preguntándose, ¿habrá sanciones para las firmas concesionarias del transporte público de Paraná por incumplir con la prestación del servicio? ¿Quién controla que se cumplan esas penalizaciones? ¿Puede una empresa proveedora del Estado forzar una situación con duras medidas de fuerza para lograr un beneficio empresarial? ¿A dónde está el límite? ¿Quién defiende a los usuarios que quedan de rehenes en medio del fuego cruzado? Como se puede observar, es todo el sistema de transporte público de pasajeros el que está en crisis. Y para interpretarlo, hay que abarcar todas las variables, contemplando también que el costo del boleto habría quedado desactualizado, por lo cual su valor sería llevado a 22 pesos en los próximos días en Paraná. Hoy, en El Ventilador, otro paro de colectivos y van... Paro de colectivo, Iván, decía el informe, porque en realidad nosotros desde que arrancamos El Ventilador venimos ocupándonos de este conflicto. Yo ya perdí la cuenta, perdí la cuenta de cuántos programas bueno, he tratado, de hecho, porque es un tema que no se soluciona y volvemos y volvemos. Nuestro primer programa fue sobre esto, debutamos El Ventilador con este programa y desde debutamos ahí que seguimos sin solución. Debutamos con eso, vos estuviste Alicia, incluso Carlos también. Sí, estuvimos. Todo esto, a ver si tenemos, claro. Se encuentran habitualmente acá. Y ahora nos separaron para no nos peleemos. Para que, claro, viste... Ya va igual a volver. No me voy a pelear. ¿Te extrañás ahí adelante? No. Ah, bueno. No, digo, esto arranca y todos sabemos con la quita de subsidios, ¿sí? Por parte de Nación a todo el sistema de transporte. Ahora vamos a desmenuzar bien cuánto aporta provincia, cuánto aporta municipio, si aporta algo Nación, pero arrancó ahí el problema. A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Se desfinanció este sistema? ¿Ya no es rentable? Sergio, ustedes reclamaban, primero, para entender el paro de ayer, porque además fue a las 8:30 de la mañana. ¿Cómo fue que se decidió que sea a esa hora? Lo que pasa es que el día viernes de la semana pasada, el 29 de marzo, tenía que hacerse efectivo 2.500 pesos. Bueno, nosotros estuvimos toda la mañana comunicado con la empresa. Nos habían dicho que para el mediodía supuestamente iba a estar estos 2.500 pesos. Uh-huh. Estos 2.500 pesos vienen de un acta que se firmó la semana anterior, por el 21 de marzo. 21 de marzo. Que se tenía que hacer efectivo. Un acuerdo con la empresa. Es un acuerdo cerrando paritaria 2018, claro, este acuerdo. Sí. Es en todo el interior del país, un acuerdo que se hizo con FATAP, con la Cámara de Empresarios de todo el país. Entonces, bueno, estuvimos todo el día comunicado, pasó el mediodía. No hubo respuesta a estos 2.500 pesos, dejamos pasar todo el día, no nos pudimos comunicar con nadie más. Bueno, vino el fin de semana y dijimos, bueno, vamos a esperar el lunes hasta las 8:30, 9 de la mañana, a ver si tenemos alguna respuesta. La respuesta no llegó y bueno, y hemos decidido de nuevamente, y lamentablemente también porque a ninguno de los trabajadores nos gusta estar haciendo medidas de fuerza, tener que tomar esta medida para que se efectivice estos 2.500 pesos. Bueno, y ahí apareció la solución, pero el reclamo es a la empresa y la solución viene por parte del Estado. ¿Qué la empresa por qué no les pagaba? Bueno, según la empresa, yo como lo dije a primera hora del día lunes, cuando ya había salido a la luz, que me preguntaban los medios, según dicho de la empresa que no habían informado, de que el municipio no había hecho el aporte que tenía que hacer para el pago de estos 2.500 pesos. ¿En concepto de qué? ¿A un aporte del municipio? Era un aporte del municipio, un subsidio que ya estaba acordado. El subsidio. Con Nación. Pero lo que pasa es que se da una negociación cruzada, porque el acuerdo se negocia a nivel nacional y el que tiene que pagar es el municipio. Entonces, había como un teléfono descompuesto de el subsidio para qué era. El municipio dice, recibimos un subsidio y lo transferimos a la empresa inmediatamente. Pero era otro subsidio para el funcionamiento normal, no afectado a estos 2.500 pesos que se había negociado hacía días. A ver, ¿cómo ahora es, hay una cosa que no me cierra a mí? Ese subsidio que le iba a pagar es un acuerdo que era entre la empresa si me y permitís, los trabajadores. Para que lo aclare Carlos. Claro. ¿Por qué tiene que pagar la municipalidad? Exacto, este es el tema. A ver. Hemos terminado resultando los convidados de piedra
de algo que se genera en otro ámbito, porque esto acta que él dice se firma en Buenos Aires, y en realidad esto arranca, la génesis de esto es la debilidad que tiene la resolución del sistema. Cuando caduca prácticamente el sistema de subsidio en Buenos Aires, a fin de año, se firma, se juntan las partes, o sea, la Federación de Transportistas, estaban los transportistas, estaba el gobierno nacional, estaban los gobernadores por los gobiernos provinciales y estaba también la UTA, que es la entidad madre de los choferes. Los municipios estaban ausentes de ese tema. Allí se planifica cómo se va a reconducir el sistema al desaparecer los subsidios. Pero por estas cuestiones que tiene, en ese momento se estaba negociando la aprobación del presupuesto, entonces el gobierno nacional le transfiere a las provincias que tienen que hacerse cargo del sistema. Para ello le autoriza una serie de movimientos, de aportes y de impuestos, etcétera, que permitan recaudar para que aporten el 50%. Los municipios no están presentes, pero terminamos siendo, en aquella oportunidad, y de igual manera ahora, también las variables de ajuste del sistema. ¿Por qué? Porque lo que plantea el representante gremial, a ellos les dicen que el municipio tiene que hacer un aporte como diciendo, va a llegar los Reyes Magos, pero nadie le ha dicho que los Reyes Magos eran los padres. Quienes firmaron este acuerdo, que FATAP, los municipios no participaban. Disculpe, pero este problema de paro se ha dado en la mayoría de los municipios de Argentina, si es como dice el señor González. No se dio en la mayoría. Hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, Santa Fe había el día viernes, hizo efectivo el pago. ¿Quién? Santa Fe. La empresa. La empresa. ¿Pero por qué? ¿Quién le dio el dinero? ¿Quién aportó el dinero? ¿La Municipalidad de Santa Fe? Bueno, estamos. Es que los municipios fueron los grandes. Yo quiero dejar una cosa bien en claro. Más allá de que sea quien sea que aporte el dinero, acá nosotros los trabajadores tenemos un acta firmado y nosotros lo vamos a hacer valer. Está perfecto. En Santa Fe hay un problema con el transporte interurbano en estos momentos, que también está en la misma situación. En este momento están debatiendo si mañana hay colectivos o no, porque hay problemas de pago en cuanto a quién se hace cargo de estos 2.500 pesos que negoció FATAP con UTA, y ahí hay un vacío. Yo creo que hay un jugador que está como presente y ausente, que participa de la negociación, recibe los subsidios, pero no negocia estas cuestiones jurisdiccionales, que es la provincia. ¿Cuál es el rol de la provincia? A ver. Porque no solo está involucrada la Municipalidad de Paraná, está, ya lo hemos hablado acá, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, todos esos ciudadanos también están presentes. Ahora, lo que dice Carlos... Pero Muti por el foro, perdón. Claro. Y es exactamente lo que sucede, lo que está diciendo acá el periodista. Se está dando esta situación, porque el paro que se efectuaron los otros días fue para el área urbana y el área interurbana. Pero el reclamo de los choferes fue a la empresa, me parece. Por eso, perfecto. Sí, por supuesto, a la empresa. Sí, los que habían acordado. Por eso, lo que le estoy diciendo es que pararon el área urbana y el área suburbana. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué participación tuvieron los municipios de Oro Verde? Ninguna. La Dirección de Transporte de la provincia. ¿Apareció alguien? Ninguna. Solo asumió el problema la Municipalidad de Paraná. En un contexto muy complicado, porque por la hora había chicos en las aulas, gente trabajando en todos los lugares de la ciudad de Paraná, en una ciudad que se agranda, que hay que llegar a Colonia Avellaneda, San Benito, a lugares muy lejanos, imposible pagar un ¿Por qué remis? Tenemos que pensar que la ciudad, el municipio terminó haciéndose cargo? ¿Qué rol cumple la empresa acá? ¿Y cómo podría haber el municipio? Le estalla la bomba al municipio de Paraná, es así. ¿A campaña sucia del otro lado? A ver, no y sé. Y sí, hay alguna cosita. Bueno, pues si entramos en eso... Hay alguna cosita, sí, porque si no... Yo no entiendo. No, si entramos en campaña, están en campaña todo, bueno. Sí, pero... Acá hay una realidad, Alicia, que lleva muchos años. Alicia, pero convengamos... Muchos años. Convengamos que, y tiene todo el derecho a hacerlo, que el secretario general del sindicato aparece una foto con el candidato, concretamente con el candidato Val, colocando dentro del paquete de sindicatos que acompañan su candidatura, aparece 48 horas antes y no está muy bien. Digo, por tengo una foto de Sergio dejando Mariano, un minuto. Quiero aclarar una cosa porque tampoco voy a permitir que se nos ensucie de esta manera. No. Usted es testigo porque usted también ha estado, que tengamos una foto con el candidato que va a ser ahora
o qué es VAL, no tiene absolutamente nada que ver. Porque usted no me va a dejar mentir que en el almuerzo del primero de mayo del año pasado con los trabajadores, sí. Usted junto con el intendente estuvo invitado al almuerzo de todos los trabajadores. Ahí también hay foto con ustedes. Entonces, una foto se puede utilizar para cualquier cosa. ¿Había así alguna que elección? No voy a permitir que se nos ensucie de esta manera. Nosotros vamos a seguir. ¿Había alguna elección? Esté en la municipalidad, nosotros cuando tenemos un reclamo para hacer, lo vamos a seguir haciendo y eso, pero lo dejo firmado. ¿Quiere usted que le lea la declaración de Carlos Dieter, el secretario, apoyándolo a Dambal? Pero sí, lo apoyamos a Dambal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No voy a permitir que se lo ensucie de esta manera. No lo voy a permitir. Porque en el medio de todo esto, perdón, porque para volver a Alicia que quería... Acá nosotros vamos, lo vuelvo a repetir, cuando haya algo para los trabajadores, cuando se le tiene que pagar algo a los trabajadores, esté quien esté, lo vamos a reclamar, porque siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y ahora, esto está bien, surge porque estamos hablando de lo que dice Ana, perdón, vamos con Alicia que quiere decir algo también, sobre si hay que tener una lectura política o no de esto acá. Pero los usuarios, digamos, más allá de... Vine a hablar, ¿no? Por supuesto. No, sí, el tema es que acá los convidados de piedra son los usuarios. Ayer vos te quedaste sin colectivo para... Sí, ¿lo tomaste nosotros, a la mañana? Nosotros somos gratuitos, solidarios en la asamblea. Acompañamos a la dirección de trabajo, a los obreros de Coserami, porque es otro tema muy grueso que se está va a explotar en Paraná, porque le van a quitar los terrenos que son históricos son de reserva. ¿Y te hiciste presente ahí? Y fuimos 5 de la asamblea a la vuelta caminando, no sé cuántos kilómetros son, porque de casa de gobierno, porque después tuvimos casa de gobierno, precisamente fuimos a casa de gobierno porque queremos con el señor Val, con el gobernador, con quien sea, tratar el tema transporte. ¿Se también enteraron en el momento que no había para claro, volver cuando, o ya tenías algún no, cuando subo al colectivo eran las 8:15, que el colectivero muy amablemente paró en la esquina de mi casa, que no hay parada, porque hasta eso han hecho de dejar sin parada a los barrios cuando hicieron el contrato de concesión. Paró el colectivero y me dijo, ay, es el último, me dice, pues un paro también. Así te enteraste del paro. Ahí me enteré, llegué aprovechó la oportunidad. Estuvieron ayer en casa de gobierno en el marco del conflicto planteado y sin colectivos. ¿Tuvieron respuestas de la provincia? ¿Cuál es la reacción de la provincia ante esta situación? No, nosotros no encontramos a nadie. Dejamos nuestra propuesta de un encuentro con la Cámara de Diputados, donde hay presentado desde la Asamblea un proyecto para solucionar el área metropolitana, con el Gran Paraná, digamos, hasta La Picada, donde nosotros hablamos de otra forma de servicio, de otra de colectivo y de trenes. Y en eso lo vamos a discutir dentro de poco. Lo que quiero decir es que lo del transporte ahora es viejo, hace muchos años, pero ha explotado en estos últimos 3 años. Uh-huh. Cuando se hablaba de la nueva concesión, no tuvieron piedad de armar un pliego terrible, donde dejaron sin colectivo a todos los barrios de Paraná, porque le cortaron la vida a la gente, yendo del sur hasta acá ese gobierno y volviendo a su lugar, el norte y así. Alicia, pero explotó a partir de la quita de subsidio por parte y de... Y bueno, no, estoy hablando del servicio. Malísimo es. Las frecuencias se volvieron eternas y ahí los paros. Yo quisiera saber que cuánto fue sancionada la empresa en los otros paros anteriores. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y además, es importante, Sergio, quiero decir que el boleto combinado, y lo voy a sostener, así vengan degollando, que no existe. No está funcionando. Así que la gente, además, nosotros, los pobres, porque somos pobres, porque también ahora hay una nueva situación en el país, que los que trabajan son los nuevos pobres, los otros son indigentes ya totales. Nosotros, los pobres, los que tenemos bajo salario, ¿cómo vamos a hacer para pagar un nuevo aumento de colectivo? Bueno, aprovechemos esto que decís para invitar a todos ustedes y cuenten su experiencia si el boleto combinado les está funcionando o no. Eso lo queremos saber también. Lo que yo decía es que, según los datos que yo tengo, la provincia aporta 12.700.000 pesos por mes en reemplazo de esos subsidios que se quitaron. Nación 5 millones y el municipio solamente 1 millón. Y la cuestión es que el servicio público es un derecho humano, un derecho de la ciudadanía que tiene que garantizar el Estado. O sea, el municipio, que me parece que tiene que hacerse cargo de lo urbano, fundamentalmente, y hay una diferencia muy, muy grande. Pero cuando uno ve todo lo que fue haciendo el municipio en coordinación con la empresa de colectivos, me cuesta creer lo que dice Sebastián, de que estaban absolutamente desentendidos en la provincia
Y el municipio no se enteró que venía una paritaria sin cerrar y que el 21 acordaron un mono. Sí, había un acuerdo, eso está ¿Y cómo clarísimo. Se iba a pasar? Bueno, a mí porque lo que... no estalló el país, no pasó esto en todas las ciudades ni pasó en toda la provincia. Buenos Aires no. Entonces, bueno, hay algunas ciudades donde hay... Pero, algunas digamos, no es... sí, pero no en todas. Y a Buenos sí. Aires le dieron 100 millones. A mí, Sergio, lo que no me queda claro, yo cuando ustedes empezaron el paro, escuché el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, que él dijo... que esto era un problema netamente empresarial, que era un problema salario entre ustedes y los empresarios, que no teníamos que pagarlos con la plata de todos, digamos, con los aportes de todos. Al rato hay la reunión y dicen, sí, vamos a pagarlo, vamos a hacer cargo, ponemos el municipio la plata, en vez de pagarle los 2.500, le van a pagar los 5.000 juntos. Entonces no entiendo, primero me dicen una cosa y después me dicen otra. Yo entiendo que ustedes necesitan la plata y perfecto. Obvio, lógico. Pero el municipio dijo al principio que no le vamos a pagar, que es un problema entre privados. A ver, Sergio, ahí lo que les dijo la empresa a ustedes es que era el municipio el que estaba adeudándolo. Seguro. No sé, primero, nosotros tenemos el teníamos el conflicto con la empresa. Ahora, si Frank dijo primero que no iba a poner la plata al municipio y después la puso, sería bueno la pregunta para el señor concejal. Bueno, por eso estoy diciendo, terminamos siendo los convidados de piedra que tienen que acudir, porque el resto, estamos pensando que había quedado una ciudad por la característica del paro, a las 8:30 de la mañana... la ciudad entera trasladada a colegios, trabajos, etcétera, y quedaban vedados de poder regresar a sus casas. Mire, todos hemos tenido anécdotas de abuelos, padres, etcétera, yendo a buscar chicos, viendo cómo lo traen, digamos. ¿Y cómo van a devolver los empresarios esa plata? El turno tarde de la escuela hubo cursos que fue un alumno. Para ir a... Es lo que dice Ana, me parece importante. ¿Esto cómo hay que leerlo, Carlos? ¿Como un préstamo, un subsidio? Esto es un adelanto a cuenta del subsidio que vamos a hacer al boleto que está justamente en evaluación ahora. Como el municipio iba a subsidiar el boleto para hacer bajar el precio, vamos a descontar este adelanto para poder destrabar la situación. Habida cuenta que una paritaria, vuelvo a insistir, en las que no estuvimos sentados nosotros, pero que ellos estaban, digamos, con derecho a cobrarlo, para destrabar la situación, el municipio adelantó los fondos para descontarlos. ¿La empresa aceptó que esto sea así, que esto sea un adelanto que después va a ser descontado? Es que la empresa aparentemente no tenía otra situación para absorber, ellos estaban dispuestos. No reiniciaban el servicio, sino se le depositaba el... Pero es una concesión y el municipio es el concedente, es el que se sienta con la empresa. Precisamente por eso pedimos la conciliación obligatoria. No pueden sacarse la responsabilidad si son los concedentes del servicio Sergio, público. Sergio, ¿es rentable hoy el sistema de transporte en la ciudad de Paraná? ¿Cuál es el problema? Los empresarios dicen cuando... bueno, aseguran que no, en general, ¿no? Que, por supuesto, estos subsidios hacen falta. Pero, ¿a cuánto debería ir el boleto para ya entrar en este tema? Porque del otro lado es lo que más nos preocupa y los mensajes que están llegando tienen que ver con eso también. ¿Cuánto va a salir el boleto? ¿Cuánto va a subsidiar, ahora vamos a ir a eso, Carlos, el municipio en ese total que se dice que va a ser de 22,80? ¿Quién va a pagar el boleto? ¿Quién va a pagar? Bueno, a ver, ¿pero qué pasa? ¿Es un servicio rentable? A ver, según los empresarios, dicen que en este momento no está siendo rentable. Yo no estoy dentro de la administración de la empresa. Lo que sí, que es verdad, acá el año pasado, octubre, noviembre, hubo un estudio de costo por parte del municipio, con contadores del municipio, donde se hizo todo un estudio de costo con todos los gastos, y el boleto dio alrededor, creo, una tarifa plana de... si mal no recuerdo, pues ya fue el año pasado, como en octubre, de algo de 25 pesos, si mal no recuerdo. Bueno, pero esto octubre, noviembre del año pasado. Sí. A fin de año había los carteles con 40, ¿te acordás? En los colectivos que vimos. 40 pesos. Bueno, que eso si fuera el caso, esos 40 pesos, hoy también estarían... Sergio, es viejo. Que decimos noviembre del año pasado, pero no fue hace 5 meses. Lo que pasa es que nosotros subió acá, la subió la nafta. En nuestro país, son 5 meses, son 5 años. Lo que da cuenta, quiero decir, lo que da cuenta de lo que es nuestro país. Porque decimos el año octubre del año pasado, hace 5 meses. Quiero decir algo respecto a esto. El año pasado estábamos debatiendo el presupuesto 2019 y ya sabíamos que íbamos a tener esta discusión, porque cuando decíamos a cada rato, en cada programa, se viene la quita de subsidios, se viene la quita de subsidios para la tarifa social, para el combustible, ajuste en todo el país, empezamos a ver que ni la provincia ni el municipio podía hacerse cargo de todo el nivel puerto. De previsión. Ahí también juega el escenario político que tiene la Argentina, con gobernadores de un color político
político, de las intendencias de otro color político, y eso juega un rol. No, claro. No es así. Ver, acá hay un poder central, si me permitís. Sí, Alicia. No, pero ¿quién firma la concesión? Un minuto. Que Alicia dice que si no habla, se va, gente. Lógico, porque ver, bueno, no, no, somos los. No, no, yo creo no, que la, vas, lo que estamos acá somos los más perjudicados. Yo represento a los más perjudicados. Si bien los choferes también están perjudicados, que son parte de nuestra vida. Pero es importante saber cuál fue el reclamo. Pero sí, está bien, pero también escúchenlo a nosotros, porque nosotros somos todos los perjudicados. Todos los televidentes que suben. Yo quiero preguntar a los trabajadores, los empleados de comercio que no tienen ninguna prebenda en el boleto, porque según le hicieron por debajo el boleto obrero. Del boleto obrero. No les es más alto que el tope que le dieron. Uh-huh. Yo quisiera saber cómo van a venir a trabajar con 100 pesos por día de transporte. ¿Saben lo que están diciendo los empleados de comercio? Que se van a quedar en la Plaza de Mayo a comer algo, a tomar mate para no volver a su casa. Yo quiero que interpreten que estamos defendiendo a la mayoría, estamos defendiendo al pueblo, con un gobierno nacional que nos está ahogando en todo, con millones de hambrientos en el país, y nosotros los que trabajamos, yo estoy jubilado, pero trabajé toda mi vida, y todos los que trabajan hoy se han empobrecido enormemente y encima tenemos que soportar esto. Nosotros lo advertimos en el año 2016, cuando se hizo la audiencia pública, González, que dijimos que no era factible lo que iban a hacer. Y así fue. El pliego y todas las condiciones le dieron a la empresa todo lo que la empresa pidió. Y ahora que la empresa quiere y para cuando quiere y hace lo que quiere, nadie le dice nada. Los colectivos pasan cada hora. Él me puede decir que hay colectivos que andan cada 50 minutos, otros han andado cada hora y 10. ¿A qué hora llega la gente a trabajar? Hace años que tenemos problemas. Esto que plantea Alicia tiene que ver con los controles. Ahora vamos a entrar en ese tema también. Entonces, el poder concedente, el poder concedente que lo hace el municipio no lo ejerce. Acá nadie ejerce nada. Acá esto es una selva. El tema ¿quién gana? El que más tiene. Entonces, ¿y por qué dicen que no es rentable? ¿Sabe por qué no es rentable? Si es que es cierto, porque han ganado toda la vida, se han llenado de plata toda la vida, porque es malo el servicio, es pésimo el servicio, y hay gente que llega tarde al trabajo porque el colectivo llega tarde. Entonces, eso que lo hemos hablado en este programa también. Exacto. Si el servicio fuese Si fuese cada 10 minutos como corresponde, a una tarifa adecuada a mi bolsillo, al bolsillo del que trabaja, te aseguro que el auto lo saca todo el mundo de la casa. Con el precio de la nafta. Mirá lo que pasó con el tren, ahora vamos a hablar de eso. Ahí vamos, Mariano, tenemos mensajes, un montón de mensajes del otro lado. Nos escribe Eli y nos dice, qué llamativo este paro de colectivos. Les deben 2.500 porque, según se informó, los otros 2.500 ya los habían cobrado. Un paro por esa plata que era como un plus, no parte del sueldo, me parece que sí, acá la política metió la cola. Hola, buenas noches. Creo que tendrían que rescindirle directamente la adjudicación a la empresa. Siempre el mismo empresario, siempre el mismo monopolio y siempre pagando los platos rotos, nosotros los usuarios, nos dice Silvia. Buenas noches, me parece que los choferes no tendrían que abandonar el servicio. La gente no tiene por qué pasar estos malos momentos. Deberían salir y en todo caso no cobrar el pasaje como manera de reclamar, pero de una manera diferente, que la patronal recaude menos. Estoy de acuerdo con el reclamo, pero me parece que los trabajadores no deben perjudicar a otros trabajadores. Soy Betty y los miro siempre. Hola, buenas noches. Al gremio le pregunto, si son tan valientes, ¿por qué no siguen laburando y dejan subir a la gente gratis? Sería una manera diferente de reclamar. Hola, buenas noches. No me parece correcto que el municipio pague algo que le corresponde a la empresa. Es como que si yo, empleada de una ferretería, acuerdo algo con el dueño del comercio, no me le paga y luego le voy a hacer paro al señor González para que me pague lo que en realidad tiene que pagar el dueño del comercio. Hola, buenas noches. El paro no me afectó, pero sí me dio mucha bronca porque siguen jugando con los usuarios. Llamen a licitación de verdad para que otras empresas se presenten y el servicio cambie. Hola, buenas noches. Quiero saber si es verdad que la empresa durante el fin de semana retiró colectivos. ¿Esto significa que la frecuencia volverá a ser mayor? Soy Daniel y los miro siempre. Gracias, Daniel. Vamos a Sergio, vamos con esta directamente, ahora vamos Mariano, con esta última pregunta. Dice, quiero saber si es cierto que se retiraron algunos colectivos.
A ver, no sé a qué se refiere. Día sábado, domingo y feriado, siempre hay menos coches en servicio. No, que lo sacaron de la flota, digamos. Ya no, el servicio de día sábado, domingo y hoy feriado es como siempre. Uh-huh. O sea, los días domingo anda un poco más de la tercera parte de los coches, los días sábados anda la mitad, igual que los días feriados. Sí. Esto es normal, siempre fue así. Perdón, porque acá me aclaran que el televidente dice que son colectivos que se llevaron a otras provincias. Está hablando directamente de que los quitaron de la flota, de la ciudad. ¿Esto existe? ¿Esto pasó? Sí, a ver, se sacaron colectivo de la flota, uh-huh. Eso sí, lo sí. Sabemos, uh-huh. Sacaron colectivo de la flota, pero pero el servicio sigue prestándose con la misma cantidad de colectivos. ¿Y pero cómo es la ecuación? Porque sacaron colectivo de los más nuevos. Ajá. Tenemos entendido que sí, que lo llevaron a otra provincia. ¿Cuál es el fin, sabes? No, lo desconozco porque esto nosotros nos enteramos recién la semana pasada. Incluso le habíamos pedido una reunión para el día viernes a la empresa por este tema y otras cosas más. Pero vos decís, sacaron de los más nuevos, estás sí, diciendo. Sí, no, de verdad, estamos en conocimiento. Sergio, pero el servicio esto es importante, Ana. El servicio se presta con la misma cantidad de coches porque se pusieron en servicio otros coches. ¿Y por qué sábado y por qué no tenemos los derechos los vecinos de la ciudad a tener sábado y domingo el colectivo? Nosotros que vivimos acá en el sur, Camino a Diamante, y tenemos que quedarnos en casa los domingos porque es tan larga Alicia, la espera. Estamos hablando de que se llevaron un colectivo. Sí, bueno, ¿entendés? Pero esto, Carlos, me parece importante. Sí. Digamos, ¿qué conocimiento hay por parte acá de acá hay un concejal que tiene la responsabilidad de en este momento estar representando al municipio y que eso debería tomarlo muy en cuenta para... ¿Dónde están los controles municipales? Según el Diego, la municipalidad es la que controla. A ver. Controla todo, pero parece que nadie sabe nada. A ver, Carlos. A ver, los colectivos están controlados por un sistema de GPS. Pero él dice que se han ido de Paraná. ¿Puedo hablar? A ver, sí, Carlos. Puede. Los colectivos están controlados por un sistema de GPS que desde la sala de monitoreo, seguramente deben tenerlos registrados ya, porque estuvieron ya generando sanciones para la empresa, producto de este paro. Ya hay un pedido de sanciones por parte... sanción económica, estamos hablando. Claro, sin duda. La que el pliego licitatorio y el marco regulatorio indica, que se tratará de juzgar falta y aplica las sanciones. Sí. Y seguramente ellos van a estar revisando, como al parar el sistema y reiniciarlo, seguramente ellos están revisando cómo va a ser, porque hoy recién un acuerdo que hasta ¿qué hora? A las 10 de la noche aproximadamente lo terminamos, para que se reiniciara a las 5 de la mañana. Uh-huh. A partir de ahí, el área de servicios públicos sabrá, controla toda la flota, seguramente ya deben estar, yo no tengo el informe, porque esto fue la puesta en marcha. Hubiera... ¿Cuánto hace que se están yendo de Paraná? Lo que pasa es que él dice que sacaron colectivos nuevos y pusieron otros. Claro. ¿No es que andan menos coches en servicio? Sacaron los nuevos. Sí, andan menos coches en servicio. Él no está informado. Está bien. Menos. Vos estás diciendo que la frecuencia está garantizada, está bien, pero me parece que la ciudadanía de Paraná merecemos, si necesitábamos tener coches nuevos, porque los coches aparte quiero aclarar una cosa con respecto a la frecuencia. ¿Cómo? Quiero aclarar una cosa con respecto a la frecuencia. Sí. La frecuencia que hace el chofer, que presta el chofer, no es responsabilidad del chofer. No. El chofer lo único que hace es seguir la hoja de ruta que tiene, donde tiene todos los horarios. Cumple con la frecuencia que está escrita. No es tampoco, porque hay mucha confusión con esto, que el chofer hace el horario que quiere. No es así, ¿eh? Hay una planilla de horario donde el chofer tiene que cumplir el horario que está estipulado. Si no cumplen ese horario, ¿tienen sanción? ¿Cómo? ¿Cumplen ese horario, tienen sanción? Sí, por supuesto que sí. Sí, hay sanción por eso. Por eso el chofer, a ver, si tiene que andar a 10 minutos, si en la planilla está un servicio a 10 minutos, tiene que andar a 10 minutos, si es 15, 15, si es 20, 20. ¿De qué depende que cambie? Que no sea la frecuencia como... ¿La habitual o la de...? Hay muchos factores. Lamentablemente por ahí acá se pide siempre que haya muchos colectivos en la calle. Yo no voy a ponerme a discutir que si faltan o no faltan colectivos en la calle. Pero para que haya una buena frecuencia, que el transporte funcione como corresponde, acá en nuestra ciudad tendría que haber que realmente haya y se respeten carriles exclusivos, que los semáforos funcionen como corresponde, que las calles estén como corresponde. Está bien, sí. Serio, hay un montón, la gente hay un espera 50 minutos, dicen, que la gente espera 50 minutos. Pero, a ver, muchas veces puede llegar a pasar, sí, como no. Porque
pasa? ¿Por qué? Porque se rompe un colectivo y ahí queda un bache de horario que no va a ser reemplazado inmediatamente, porque se rompe ese colectivo y el chofer avisa inmediatamente a la empresa, después hasta que cambia el coche queda un bache que no se va a cubrir. A ver, Luz. Me interesa que quede claro qué está pasando con esto de los colectivos me parece que no lo pasemos por fueron alto. Reemplazados por unidades más viejas. Porque encima cantidad. Uno mira los colectivos de ERSA, de Santiago del Estero o de otros lugares, son todos igual. Entonces, si te lo llevan de una provincia a la otra, no te das cuenta. Alicia, ¿vos tenías conocimiento? ¿Sabés lo que son ahora los colectivos camiones con ruedas? Porque, te digo por qué, no tienen aire. El tren que va a Colonia Avellaneda tiene aire acondicionado, vale 2 pesos. ¿Ustedes reciben denuncias? ¿Pero habían recibido alguna denuncia de que se estaban yendo algunas unidades nuevas? Nosotros tenemos la prueba de que los colectivos se rompen y él debe saber eso. En la mañana, por ejemplo, se rompen el 10, se rompe otro, se rompen y se quedan. Sí, pero que los nuevos que habían llegado para formar parte de la flota... Son unidades viejas. Pero se están yendo. Son las unidades viejas son las que usan. Claro, pero y las nuevas que habían venido. Gente, a mí me parece un poco violento para todos nosotros. Representante de la municipalidad. Está bien, pero estar hablando de que el boleto va a subir a 22. Tiene que exigir como concejal que lo eligió la ciudad de Paraná. Sí, porque sí, me eligió la ciudad de Paraná. Lo votaron, pero, Carlos, y no lo votaron, pues ya es concejal de todos. Yo creo que esto que dice Sergio es un comentario, denuncia, como se diga, que tiene que ser tenida en cuenta. Fue disparado a través de un televidente que dice, yo tengo conocimiento de esto, y Sergio dice, sí, está bien, está garantizada la frecuencia tal como está estipulada hoy, después hay que discutir si es la que corresponde o no. No hay ninguna garantía de eso. Bueno, pero los colectivos nuevos que habían venido, ¿cómo podemos hablar de un precio, de un aumento de precio? Gente, a 23 pesos, ¿cómo podemos hablar de una nueva tarifa como si nos van a brindar un servicio nuevo cuando a lo nuevo que había venido para que esa tarifa valga lo que valga se lo llevaron? ¿Cuántas unidades hay? ¿Tenés idea vos, Sergio? 170 más o menos. Sí, entre transporte urbano, lo que hoy urbano, e interurbano. Interurbano que es la línea 22, la línea 4, la línea 20, la línea 6, la que salen del ejido municipal. ¿Cuántos colectivos ponen en cada línea? Yo sé que no ponen todos los colectivos. Por ejemplo, lo que sale no es la misma de Paraná, cantidad en cada línea, depende de la línea. Ponen lugar, si son 10, ponen 6. A ver, Carlos, usted quería decir algo, perdón. No, quiero decirle que respecto a este tema que ustedes hablan del reemplazo, el marco regulatorio pide un promedio de antigüedad para los colectivos. Seguramente la empresa debe estar cuidando para no vulnerar eso, que a lo mejor se fueron algunos coches nuevos, que digamos recién estrenados o muy próximos, y lo hayan reemplazado, pero siempre cumpliendo dentro, porque si no tienen sanciones. Ellos tienen que mantener un promedio de antigüedad de la flota que tienen que cumplir. Yo en este momento no tengo informe. La clave está en el control y en la falta de información que hay sobre ese control. No, la municipalidad debería informar mucho más minuciosamente todo este tema. Pero el tema de la tarifa y de los costos es más complejo aún. Si nosotros analizamos los números que teníamos hoy antes de entrar al programa, como decía Mariano, 18 millones de subsidios de las distintas jurisdicciones, 23 millones la supuesta recaudación que dice la empresa del corte de boleto, dan 42 millones sobre un costo total de 72. Claro. O sea, todavía quedan 30 millones en el limbo que no se sabe cómo se va a financiar. No es un tema menor. Para mí hay que revisar igual el tema de la facturación, porque a 60.000... Como dice Alicia, habría que verlo. 120.000 boletos diarios. Son 2.5 millones de pasajeros. Si suponemos que la mitad es la que paga la tarifa plana, porque nosotros tiene algún beneficio, 52%. Estamos hablando de 60.000 boletos por día a 20 pesos, da un poco más. Da un poco más de lo que se dice que es la recaudación. A ver, Carlos. No, quería decirles que los subsidios anteriores, cuando el sistema anterior, llegaban 26 millones de pesos subsidio y 8 millones recibían las empresas en subsidio de gasoil. Todo eso desapareció. Ahora llegan los 12 millones 400 que la provincia está entregando, o sea, el 50%, y 5 millones son 62 millones. 61 millones de voces. González, pero tiene onda con el presidente de la Nación. Ustedes son del mismo signo político, del mismo gobierno. ¿Por qué no le hablan al presidente de la Nación que vuelvan los subsidios como eran antes? No, porque en el gobierno para Buenos Aires Sí, 100 millones hay. Para Buenos Aires, 100 millones. Una cortita. Perdón, cortito. Estamos en una oportunidad histórica donde es más transparente que nunca la cuestión de la tarifa de colectivo. Hoy tenemos una SUBE que dice cuánta gente sube, cuánta gente corta, cuántos kilómetros hace el colectivo, por dónde recorre.
un sistema de información brillante para poder sentarse con la empresa y decirle, bueno, a ver, ¿cuáles son tus costos por kilómetros? La empresa no puede mentir de que subieron más o subieron menos. Uh-huh. Y se sientan y se les da a los contadores que uh-huh. hacen la fórmula polinómica que se consagró por la concesión. Uh-huh. Entonces, que eso salga, que el precio salga de la fórmula polinómica contratada por los contadores. Pero no una cuestión que nadie explica de dónde salió esa plata en más, esa tarifa de 22 pesos que autorizó el intendente. Perdón, Mariano. No, está faltando la verdad. Vos sabés que esa tarifa salió de un estudio hecho en el CITU donde había... Me dicen los concejales que participaron que no hicieron. ¿Qué te diga qué concejal? El recálculo de la polinómica. El concejal que te lo puedo haber dicho, que este Ríos, él firmó en disidencia porque había una diferencia respecto a lo que había hecho el contador que ellos habían aportado. Pero también estuvieron presentes. Ahí hubo, en el CITU hubo especialista en costos de transporte del bloque de Cambiemos, del bloque de... ¿Usted está hablando Renovador, cuando se fijó en 1480? Todas las veces han funcionado de la misma manera. Uh-huh. El CITU tiene, cada bloque tiene su sistema, su especialista en costos. Uh-huh. También lo tiene el Departamento Ejecutivo. ¿El último estudio no es muy viejo ya? ¿Eh? ¿No es del año pasado el último estudio que se hizo? No. ¿Noviembre del año pasado? ¿Noviembre del año pasado o de 2017 estás diciendo? No, el año pasado. Bueno, diciembre del año pasado. Bueno, acá hay que estar recalculando todo el tiempo. En cualquier momento venimos. Un porque tenemos que una chiquita, perdón, cortito, Ana, última, porque tenemos que cerrar. Si hay posibilidad de revocar esta concesión y si existiría alguien que quiera agarrar esta papa caliente. Existe la posibilidad, por supuesto, de revocar, pero le quiero decir una cosa. Paso un avisito rápido. Lamentablemente el sistema de transporte estaba cartelizado en la Argentina desde hace 10, 12, 15 años. Cuando nosotros pusimos los pliegos en venta, finalmente no compraron más. Teníamos noticia, es más, una concejal de la oposición, bueno, Brala, que generosamente aportó, dice, tengo alguna relación con una empresa de posadas que cumplía buenos servicios. Invitamos, hicimos llegar... Uh-huh. No compraron porque el país, de alguna manera, se lo repartían los carteles de transporte, donde también ellos son personas. Se presentó una sola empresa. Sí. Ahora, si nosotros pensamos que el sistema pierde 30 millones, ¿qué empresa va a querer interesarse? Ahora, y pierden 30 millones, ¿cómo sabemos que pierden 30 millones? Bueno, según lo que dicen los empresarios. Pero vos no podés creerle a los empresarios, que nos han engañado toda la vida. A ver, yo quiero decir una cosa con respecto a esto, que si el servicio para la empresa es rentable o no es rentable. Como yo decía recién, la verdad que nosotros no estamos dentro de la administración de la empresa, pero hay antecedente y hay cosas que todos los conocemos que dan fe de esto también. Por ejemplo, hace 10 días nada más salió la información por los medios nacionales donde la empresa 60, la empresa Monza de Buenos Aires, la línea 60, tenía 18 ramales y dejó funcionando solamente que 7 ramales. Así un montón de empresas más. O sea, por algo es también. No es porque también se le ocurre. Porque si realmente fuera rentable, no creo que todos esos ramales que dejaron de funcionar, si eran rentables, no creo que lo dejaron porque lo dejaron. Claro, caballero, pero no es una cuestión de rentable. Mañana es un día clave, perdón, porque tenemos que cerrar el tema. Pero esa es cuestión clave de los malos gobiernos que tenemos. Ese es el problema, los malos gobiernos que no saben defender al pueblo. Un minuto. Porque acá, el área metropolitana, que nadie lo trate, hace 1000 años que tendrían que tratarlo, lo estamos nosotros tratando, los vecinos. ¿Y qué va a pasar? Vos que sos... Pero Alicia, no dice usted que fueron... ¿Qué va a pasar con Oro Verde? Alicia, ¿qué va a pasar con el boleto? Porque Paraná es Paraná nomás. Alicia, ustedes no fueron a hablar Alicia, ustedes no fueron a la Casa de Gobierno a hablar con la Dirección de Transporte. ¿Qué respuesta trajeron? No, ayer fuimos, pero no encontramos a nadie. Bueno. Dejaron la inquietud, Carlos dijo. Sí, dejamos la inquietud para volver. Otra cosa, tienen que estar sentados los intendentes que se hicieron los onzos de Oro Verde, de San Benito y de Colonia Avellaneda. Está bien, pero eso es una parte política, se tienen que poner de acuerdo. Nosotros estamos para defender al trabajador. Bueno, le digo al panel, no a usted, entonces. Mañana se depositan los 5.000. ¿Hay boleto? ¿Hay colectivos? Vamos al día de mañana. Mañana tiene que depositar. Mañana cobran, cuánta plata. Para mañana, para mañana a la tarde tienen que estar acreditados los 5.000 pesos. Si no para sucede eso, ¿qué pasaría? Liberan las 2 millones, 4 millones. Si no está acreditado los 5.000 pesos, seguramente
y lamentablemente el jueves a la mañana lo estaremos reclamando. De la misma forma. De la misma forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas ideas de los televidentes? Esto de, por ejemplo, no cobrar el boleto. Que la empresa no te da la nafta y no puede mover el colectivo. Está bien, bueno, digo, pero son ideas. En algún momento en la Ciudad de Buenos Aires se liberaban los molinetes del subte, por ejemplo, y era cuando más rápido aceptaban los... Está bien. Pero ¿quién está en los subte? ¿Quién está como responsable en los molinetes? Nadie. Acá hay un chofer donde tiene que cobrar el pasaje. Si nosotros le decimos a los choferes no cobren pasaje, la empresa lo va a sancionar a ese chofer. Entonces nosotros tampoco vamos a permitir que se sancione un chofer, o me voy más lejos todavía. Si el chofer lleva pasajeros sin cobrarle, tenemos la desgracia, ocurre un accidente. Hay pasajeros heridos. Después, ¿quién se hace cargo de ese pasajero? Bueno, ahí está la explicación de por qué esta no es una medida, digamos, porque se habla mucho y se está hablando mucho de eso. Sí. ¿Qué pasa el mes que viene? ¿El mes que viene? Sí. Digamos, con los reclamos. Acá es muy sencillo. Con el trabajador, el trabajador cambia trabajo por plata. Sí. Si al trabajador se le paga como corresponde, no va a haber ningún tipo de problema. Está bien. Carlos, ¿cuándo vamos a poder saber cuál va a ser el definitivo, el precio del colectivo? ¿Y cuándo van a ser controles? Bueno, esa es una respuesta más difícil, me parece. Esa, cuando, no, Carlos, porque cuando... ellos le dieron la concesión, por favor. Votaron todos los concejales, así. En principio que pensamos que va a quedar en... incluido el sostenimiento que va a ser el municipio, alrededor de 20 pesos. 20 pesos. Alrededor. O sea, debería ser 22.80, el municipio sería cargo de 2.80. Bueno, seguiré caminando. No, bueno... Porque 20 pesos es mucha plata. Sí, lo es. Además, nosotros pagamos... tengo todo pago, todo lo que voy a subir la semana que viene, ya lo pagué. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Según la asamblea, andamos para todos lados, 2 o 3 colectivos. ¿Qué te dicen los colectiveros cuando me subís? Saludan con todo amor. Pero cobran. ¿Todos? Sí. Todos. Bien ahí. Nunca hablamos mal de los colectiveros. No, obviamente. Son trabajadores, son vecinos míos también. Por supuesto. Gracias a todos por venir. Gracias, Carlos. No, gracias por invitarme. Sergio, también. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana. Gracias. Es un día importante, me parece. Hay una promesa, digamos, más allá de que sea un acuerdo firmado. Ya sabemos que igual en este país los acuerdos firmados. Quisiera agregar que agradecer a la gestión del secretario de Transporte, perdón, de Trabajo de la provincia, que el doctor Quino 2, que tuvo una actitud muy proactiva, muy constructiva y permitió... Para solucionarlo. Exactamente, así que trabajamos con ellos hasta tarde, ellos también tuvieron buena disposición, así que bueno, finalmente... Bueno, se puede solucionar rápido. Resolver. Alicia, gracias por venir. Bueno, esperemos gracias. No tener que llamarte para malas noticias con los colectivos. Y va a haber malas noticias, porque el boleto ya dijo que va a aumentar. Sí. Gente, gracias a ustedes. El tema que viene, hay muchísimos mensajes sobre este tema que quedaron sin leer. Recuerden que en la página del 11.com van a estar siempre puestos ahí. El tema que viene está muy relacionado con esto también. Tiene que ver con la suba interminable, al menos hasta ahora, y sin fin, al parecer, del combustible. Y cómo esto afecta a todos aquellos que necesitan viajar para trabajar o aquellos que viajan trabajando. Pausa breve, y sobre esto debatimos a la vuelta. Tema candente este del colectivo en la ciudad de Paraná, y está muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora, que es el combustible, la suba del combustible, y cómo afecta a... Bueno, hay muchos mensajes, escribinos 343-505-4874, recordá, cómo te afecta a vos si trabajás de viajar, viajantes, bueno, ya hay muchísimas profesiones, algunos están invitados acá, y si tenés que ir a trabajar o estudiar en un transporte propio, por ejemplo, y no podés dejar de hacerlo de esa manera... incluso ya se está hablando de que hay tareas o profesiones que ya no estarían siendo tan rentables, al menos con esta situación del combustible. Claro. Sí, en realidad estamos hablando de dos lógicas totalmente diferentes. ¿Qué tipo de país queremos para vivir? ¿Un país donde todos los derechos los tengan las grandes empresas multinacionales o que haya un Estado que regule en función de la necesidad de vivir de un pueblo? Claro. Bueno, mirá el disparador para entrar en este tema. Mandanos tu mensaje que lo vamos a estar leyendo en vivo y debatimos a la vuelta. A
Hay personas que trabajan viajando y otras que viajan para poder trabajar o estudiar. Algunos usan el transporte público y otros ponen sus propios medios de transporte. Existen quienes se acoplan con un conocido para abaratar costos y pagar entre todos el combustible. Y también están aquellos que salen a la ruta para hacer dedo y rogar que algún alma solidaria los lleve. Docentes, estudiantes, policías, gendarmes, remiseros, taxistas, comerciantes, viajantes, camioneros, a todos estos trabajadores y a muchos más les viene golpeando sin pausa la volatilidad del dólar y la frecuente suba de las naftas en nuestro país. ¿Cuánto pesa en el recibo salarial lo destinado al traslado? ¿Se actualiza el ítem denominado viático con la misma velocidad que están subiendo los combustibles? ¿Qué profesiones dejaron de ser rentables a causa de la suba de estos derivados del petróleo? A la par de los aumentos, marcha la baja del consumo de combustible, una tendencia que también preocupa a los expendedores, quienes vienen advirtiendo hace meses que la gente carga menos en sus tanques porque viaja o se mueve menos. Y si para muestra basta un botón, solo el fin de semana pasado las naftas y el gasoil se ajustaron por tercera vez en el año en un 5% y el valor del litro de nafta en YPF se ubicó en torno a los 45 pesos. Claudia Pavón, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Sí, sí. Viajaste soy mucho tiempo. Sí. Los docentes taxi, como le llaman ahora, ¿no? Que tienen que ir y venir así para todos lados. Es. Y recién le decías a Alicia Glauser, que estuvo hace un ratito cuando se estaba yendo, gracias por hablar así por sí, nosotros. Sí, sí, porque es una mujer que tiene la palabra fuerte. Uh-huh. Y hay que escucharla. Y hay que aprender a contestarle bien a las personas cuando preguntan correctamente. Uh-huh. Y para cuento me quedo, yo soy profesora de castellano y literatura, uh-huh, así que para cuento me quedo con García Márquez o con otros grandes. Me parece una vergüenza lo que pasó hoy. Claudia, a ver, ¿cómo hace hoy un docente para tener que viajar permanentemente cuando tiene un auto? Sabemos que hay una alternativa que muchos usan, pero no todos la pueden hacer a veces, que es compartir, ¿no? Sí. El auto. A veces no, un colectivo no te deja el lugar donde tenés que ir a trabajar y tenés que tener el auto sí o sí. Es difícil. A ver. Cuando yo me inicié en docencia, empecé, diría en el campo, pero se ofendería a muchas personas, empecé en Viale y en la ciudad de Ramírez. Sí. Y allí era rentable en aquel entonces. Pero luego hubo un problema que estuvimos sin cobrar los uh-huh docentes. Pero mientras yo trabajaba, uh-huh, porque cuando el docente empieza a trabajar no le pagan enseguida. Sí. Como los acompañantes terapéuticos, sí, no sí, les sí pagan enseguida. Entonces hay que esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. A Dios gracias, te pagarán todo, porque uh-huh por ahí algo se pierde. Pero también esos 8 meses tenés que arreglártelas. Hay que arreglársela ahí. Cuando uno viaja es terrible porque uh-huh empieza uno a pedir a todo el mundo, de los parientes, para que le presten dinero para poder viajar. ¿Y cuál es ese código que cobran los docentes y qué pasa hoy, si está desactualizado, quiero decir, para cuando justamente tenés que... No, a ver. Es otro mito. A ver. Nosotros estamos llenos de códigos uh-huh que muchos docentes realmente tendríamos que hacer, no sé, un estudio contable para poder entender tantos códigos, que muchos de los códigos no se entienden, uh-huh, aparece código 1, 2, que te pagaban retroactivo de qué. Uh-huh. El 029 al que te referís vos, sí, ese de transporte, bueno, es cuando pasa cierta cantidad de distancia. ¿El lugar donde vivís? Desde el lugar donde vivís hasta el lugar donde tenés que ir a trabajar. Uh-huh, uh-huh. Ese código sí te lo pagan. Primero vos vas a trabajar, uh-huh, prestás el servicio y pasa un tiempo. Tenés que presentar todos los papeles que acrediten que vos haces ese viaje. Sí. Y luego... ¿Cuáles tienen que ser esos papeles, por ejemplo? Sí, tenés que presentar... ¿El boleto de un colectivo? Tenés que presentar que dónde vivís. Ajá. Entonces, haces todo un... Todo, eso antes lo hacía la administración. Uh-huh. ¿Es un código? ¿Alcanza eso hoy? No, digamos, no alcanza nada. Porque se dice, bueno, es una cosa que se suele decir, los docentes tienen este código, este plus por dar clases fuera de... Pero digo... No, pero es No tiene ninguna relación. Es horrible. Uh-huh, una ofensa, porque a nosotros nos dan migajas. La verdad que es... ¿Cuánto tiempo viajaste? Ahora vamos a volver al tema de los docentes. ¿Cuánto tiempo viajaste vos? Y yo viajé cerca de un año. ¿Un año? Sí. Un año. Germán Ramírez, gracias por venir. No, por todo. Remisero. Taxista. Taxista.
A ver, ¿cómo es la situación con llenar el tanque, ¿no?, para los taxistas? Es un problema y es preocupante, porque aumenta la nafta y va a terminar aumentando el taxi. Sí. Y eso a nosotros nos deriva a menor pasaje. Uh-huh. Hoy nosotros estamos haciendo la misma plata que hacíamos el año pasado, pero con mucho menos viaje. Uh-huh. Y a nosotros nos sirve sumar viaje. Hay un punto en donde ya la gente decide no... Sí, obviamente. Obviamente, sí. Porque el taxi o el remis es medio como un lujo, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso a nosotros nos juega muy en contra. ¿Les resulta rentable con un precio de la nafta como el actual? No. ¿No? No, pero porque nos perjudica. Pero hay pérdida, quiero decir, y lo sostienen para ver si esta situación mejora. ¿Salen derechos? Digo... Hasta ahora venimos con el tema del gas nosotros, uh-huh, que eso por claro. Ahí... Pero eso también aumentó. Pero va a seguir aumentando la nafta, claro. Va a aumentar el gas. Sí. Y bueno, uh-huh, exactamente, son menos viajes. Hay otra, el distribuidor. Distribuidor. No, nada más y nada menos. Jonathan Borra, gracias también por estar. Nada, gracias. ¿Vos sos distribuidor hace cuánto tiempo? Hace 5 años, aproximadamente. Hace 5 años. Hace 5 años. Materia prima en panadería. Ah, materia prima en panadería. ¿Y cuál es tu radio, digamos, por dónde movés? Lo que es Paraná, Colonia, Oro Verde, uh-huh, un poco Cerrito. Uh-huh. Y, de 5 años a esta parte, ¿qué podés decir de tu margen de ganancia, del costo que tenés para moverte? Sí, verdad, se comenzó con un combustible, con un gasoil a 13, hoy a 42, 43, 45, uh-huh, sumado a las ventas que van bajando, uh-huh, cargas tributarias, en fin. Entonces va preocupante, como decía acá el amigo, que no sabe cómo, o sea, uno se va hablando con otros distribuidores, sí, y va viendo si lo que uno va haciendo está bien o no, uh-huh, por uh-huh, ahí de reducir los días, de agrupar los clientes, de decir, bueno, me muevo tal día, tal otro, no voy. Uh-huh. O paso, en fin, baja. Están buscando las alternativas. Jonathan, pero, vos sos el dueño de tu camión y vos haces el trabajo de comprar y vender. Claro, vos sos dueño en este caso. De 13 a 43, dijiste, ¿en qué lapso de tiempo? ¿Un año, 2 años? ¿Tenés idea de lo que dijiste más o menos? Sí, 2015, 2000. Uh-huh. Estamos hablando de 4 años. Sí. ¿Y cuáles son, decías, esas alternativas que encuentran los distribuidores? Por ejemplo, ¿agruparse es una de ellas? No, digamos de reducir los viajes. Directamente reducirlos, pero ¿y qué pasa con esa mercadería que debería llegar? No, se habla con el cliente, por ahí se le da un plazo de pago o en fin, como para decir, bueno, le doy más mercadería, uh-huh, y para que puedan llegar a la próxima semana o la otra. En vez de pasar 2 días a la semana, pasa una. Pasa una. Claro. Pasa el doble y puede economizar viaje. Ajá. Exacto. A ver, Héctor Correa, gracias por estar. Por nada. Vos sos viajante también. Sí, soy viajante de comercio. ¿De comercio? De comercio, sí. ¿Por qué zona? Yo trabajo en todo el litoral. O sea, ando viajando bastante, uh-huh, por toda la Mesopotamia, Machaco y Formosa. Y tenés tu propio vehículo. Sí, exactamente, que eso es una de las cosas que está complicando el mantenimiento de los vehículos. ¿Y qué es más negocio, y tener tu propio vehículo o que te lo dé un empleador? Y es difícil que el empleador te brinde esa posibilidad. Uh-huh. Hoy en día los requerimientos son de tener tu propio vehículo. Claro, ¿no? claro. Es una condición. Uh-huh. Pero... ¿cuánto del vehículo, ¿no?, entre los impuestos y la carga del combustible, te insume en la inversión total? Porque hay una inversión que vos tenés que hacer para trabajar. Es preocupante porque, como han dicho los compañeros, el tema del combustible viene para colmo sin tener un horizonte de a dónde va a frenar. Sí. Esto parece que vamos, exacto, en una espiral que no sabemos, uh-huh, cómo va a terminar. Sí. Eso preocupa y aparte, el nivel de ventas también baja en la situación general, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso hace un combo que más vivir fuera de tu casa también te complica. ¿Cómo puedes mitigar? Claro, bueno, hay que tener en cuenta eso, gente. Un viajante vive fuera de la casa, tiene los gastos. Los hoteles, las comidas. Sí, exacto. Héctor, yo conocí viajantes que juntaban carpetas de 3 o 4 empresas, uh-huh, y por la suya salían y viajaban y la ganancia, bueno, era de ellos. ¿Sigue existiendo esa modalidad? Sí, puede haber algún tipo de más pequeño que pueda revender, pero, uh-huh, en realidad, hoy en día, el caso mío, yo represento empresas para las que vendo. Uh-huh. Y como decía aquí el compañero que vende
insumos para la para las panaderías, digamos, uh-huh. Uno busca la forma de acotar el tiempo de gira, sí. la venta afuera, tratar de estar agrupar los clientes, como decía, uh-huh. acortar las semanas. Claro. Uno ya no sabe cómo hacer. Algunos colegas salir con otro. O salir con yo otros. Lo he hecho, sí. Claro, he bueno, hecho, estamos sí. como los docentes, ¿no? Compartir el vehículo. Uh-huh. Pero, ¿conocés casos de viajantes que hayan dejado de hacerlo porque ya consideraron que no era más rentable? No, viajantes que viajan mucho menos y tratan de manejarse con otros sistemas. Uh-huh. La internet es un arma que a veces facilita, pero hay mercadería que necesita mostrarse, la gente quiere tocar, probar, uh-huh. eso necesita ver, inclusive claro. nosotros también hacemos gestiones de cobranza muchas veces que eso es inevitable tener que moverte. No es que vas a ir al lugar donde sabes claro, que te van a comprar, claro, tenés exacto. que llegar a ese lugar. Pero bueno, la tarea de un vendedor, por supuesto. Lisandro, claro. vos sos docente también, gracias sí, por ¿qué venir. Tal? Buenas ciudadana, noches. Gracias por estar. ¿Viajás? Sí, en realidad hay dos aspectos de los docentes que nos vemos perjudicados. A ver. Uno, el que sale hacia afuera de la ciudad, sí. o de la ciudad viene acá hacia la ciudad, hacia Paraná a dar clases, sí. y otro es el que tiene que pasar, como el bloque anterior decían, viajando en colectivo. Sí. Mi caso es ese segundo, uh-huh. Que a veces por no llegar tarde uno termina pagando un taxi que te sale mucho más caro. Sí. Porque la verdad no garantiza el servicio, la puntualidad, sobre todo cuando tenés que hacer una combinación. Uh-huh. Y también, o sea, tenés que, son 50, 60 minutos, 50, una, tenés que contar la 50 espera, minutos, la espera de uno colectivo, viaje. Si tenés que esperar el otro, o sea, y llegar, y a lo mejor te. Por ahí sí. estuviste 50 minutos y llegas tarde igual. Sí, sí, sí. Es entonces a veces uno termina sí. gastando y más si tenés que hacer combinación a escuela. Uh-huh. Y después está lo otro, los docentes que tienen que salir de la ciudad, que ese es el código que decía la compañía, el 029, sí. que uh-huh. se paga a partir de los 7 kilómetros sí. hasta los 60 kilómetros, más de 60 hasta kilómetros. Los 60. Más de 60 kilómetros no se paga. ¿Eso por qué? Porque se supone que deberías vivir en ese lugar. Porque está reglamentado hasta 60 kilómetros, digamos, de 7 a 60. Si superás los 60 kilómetros, se paga hasta 60. Uh-huh. Y eso es un. O sea, paga 2,38 el kilómetro. El kilómetro. Si vos hacés que en un auto promedio, ¿cuánto gastás? Por litro ¿alguien gastas puede, 10. ¿Alguien 10, tiene alguien que conozca bien de autos? Y gastas 10, acá, gastás más o menos 10 kilómetros. En 10 kilómetros haces un litro. Uh-huh. 10 kilómetros, un litro. A ver, bueno, acá está... me dicen, alguien que hace este viaje, justo de 60 kilómetros, como estás diciendo vos, 60 kilómetros, una vez a la semana son 2.500 pesos. 60 kilómetros, una vez a la ida semana. Y vuelta. No, 60 kilómetros total, 30 y 30 sería. 30 y 30, a ver, está bien. Pero bueno, estamos hablando de 2.000 pesos, estamos hablando que lo que claro. te pagan por kilómetro es 2, ni hay que hacer la cuenta no, porque no, sabes no. que no se... Sale perdiendo. Uh-huh. Entonces, y en la ciudad también, a mí me toca a veces hacer combinaciones de dos o tres escuelas, y a muchos compañeros, digamos, y no garantiza el servicio de transporte de colectivo, que es lo más barato y económico, que vos vas a llegar. Primero que tenés horas de viaje. Uh-huh. Si vos trabajás 8 horas en 3 escuelas, 4, perdés 5 en viajar. Sí. No estás con tu familia, nada, estás totalmente. Viajando 5 horas y otras. Y sí. después que y después no te garantiza si llegaste si temprano. Si llegás al aula. ¿A vos te entonces, pasaba, Claudia, esto cuando estabas todo ese año que viajaste? Digamos, ¿el servicio de colectivos te perjudicó en la presencia en el aula? No, yo prácticamente vivía en los lugares eso, porque en realidad yo me levantaba a las 4 de la mañana, uh-huh. tomaba el colectivo para ir a Ramírez. Sí. En Ramírez llegábamos como a las 6:00 y algo, y esperábamos en la terminal un montón de personas de otro rubro también, y a veces docentes que iban de Paraná hacia Ramírez, sí. y esperábamos en la terminal sentados uh-huh. hasta que abrieran las escuelas y las otras personas los lugares de trabajo. Claro. Y a partir de que abrían las escuelas yo tenía que esperar también mi turno de, uh-huh. de dar clase. De tu clase, claro. Y después salía de la escuela, pero también tenía que esperar hasta que llegara el transporte. Si contás el tiempo que... ¿Tenés ahí sumado? Yo sumé horas. Digamos. Yo sumé horas en Ramírez y entonces uh-huh. yo hacía dos viajes, pero era que me volvía uh-huh. a Paraná uh-huh. y de Paraná yo no alcanzaba a cambiar los libros que tenía que llevar y me volvía uh-huh. a Ramírez.
Ahora vamos a hablar de... Y a veces me quedaban Ramírez también. Una, claro, una cosita, hasta la noche, falta hasta las 10. Y el boleto nocturno, que el boleto nocturno te cambian el recorrido. Yo soy docente de turno noche, cambian completamente el recorrido a turno noche y es mucho más caro. Claro, es una cuestión que a veces te conviene pedir un taxi y no sabes también, o bueno, salvo que o estás esperando que pase, y te pasa, pero si por no otro pasó, lado. Que, ¿a qué hora termina la actividad en la escuela? Depende, hay escuelas nocturnas que terminan más tarde y otras más temprano. Las 10 menos 10. 10 menos 10, claro. Hay docentes todavía que se los ve, ¿no? Que están, que usan viajar a dedo como modalidad. Se ve. Ahora se acrecentó. ¿Cómo? Ahora se acrecentó. Se acrecentó. Se ve, pero es cierto que se ve. Pero ustedes los levantarlos. Uno que anda en la ruta lo ve. ¿Y los pueden levantar? En mi caso, con lo que es libreta sanitaria, está complicado. Ah. Sí. Pero en tu caso podés. Sí, puedo, sí, muchas veces lo hago, sí. A ver, gente, hay un testimonio de un remisero, justo, que está haciendo un raconto para nosotros, para el 11, de todos los gastos que tiene mes a mes y de cómo de alguna manera se le va desfinanciando y convirtiendo en no productiva su tarea. Mira. Sí, del incremento de nuevo del combustible. Y totalmente negativo. Para nosotros que tenemos los autos a nafta, es totalmente negativo. ¿Pensar en gas, por ejemplo, lo ha pensado o no conviene tampoco? Y hay que, conviene totalmente, pero hay que tener 40.000 pesos. Claro, la inversión debe ser amplia. Y claro, y la única financiación es con tarjetas de crédito. Y las tasas de tarjeta de crédito en 12, 18 cuotas son totalmente usurarias. ¿Llena el tanque cada cuánto? No lleno el tanque. He hecho 400, 500 pesos por turno. Sí. Y tratamos de trabajar parados. Es decir, que va de acuerdo a la demanda. Exactamente. De acuerdo al trabajo que hay en la calle, se va echando el combustible. ¿Cómo está el trabajo hoy? Bueno, los días sábados se trabaja más a la mañana, después de la tarde, y obviamente que decae. Y los fines de semana son los días que se trabajan más. ¿Podrías hacerse un balance en lo que respecta al trabajo del trabajador del volante en esta temporada? Y se llega a un sueldo mínimo, trabajando 12 horas. Para en un porcentaje importante pagar combustible. Combustible, seguros, impuestos, porque uno no hace la cuenta, pero después hay que pagar la patente y hay que pagar el seguro. A ver, Germán, ¿compartís? ¿Es así? Sí, totalmente. Lo que pasa es que la mayoría de los autos, taxi o remi, trabajan con gas. Porque nafta... Igual hoy, convertir a gas, ¿cuánto puede salir? Y esa suma, 40 mil pesos. 40 mil pesos. Depende del auto también. Vos imaginate que si lleve. No tenés 2.000 para, o lo que salga a llenar el tanque, como decía recién nuestro amigo el remisero, vas a tener 40 para... Sí, para... no, es un costo importante, digamos. En tu caso tampoco, porque llenar el tanque a lo mejor sería una manera de mitigar el posible futuro aumento, pero claro. No se llega. No se llega. O sea, vas cargando a medida se va que... como dijo el hombre, 500, 600, 700 pesos por ahí, y lo va manteniendo. Claro. Germán, y ahora están siempre en las paradas, digamos. Recién me decía Jonathan, sí. Ya no se da la vuelta como está. No, ya no se circula. No se circula. Se circula claro. Muy poco. O sea, nosotros en particular tenemos muchas paradas. Tenemos entre Paraná y San Benito alrededor de 40 paradas, 49. Sí, la gente ya sabe dónde entonces, están. Entonces, yo termino acá y sé que a 4 cuadras tengo una parada. Pero el remis... El remis no tiene la cantidad de paradas que tenemos nosotros. Claro, claro. Entonces el remis por ahí busca, si quedó muy lejos de la base, no volver y buscar, depende de donde haya quedado, un lugar para poder... Germán, y más allá de que ustedes siempre tuvieron paradas, si es cierto, y tienen un montón, esto de no circular, ¿dejó de captar clientes, digamos, pasajeros? ¿O ustedes ya igual circulando no captaban muchos porque la gente iba a las paradas? Claro, hay un mito con el taxi, con el taxi del remis de cuando recién empezó esto, años 90 y pico. El taxi siempre fue más caro. Ahora están iguales en precios. Sí. Pero hay gente todavía que ve un taxi y lo deja pasar. Hay gente que hace seña, ve que es taxi y lo deja pasar y toma un remis. Y vos decís que hoy el precio es el mismo. Es relativamente el mismo. Digamos, sí, hay muy poca diferencia. A lo que había en su momento, hoy en día... Es muy una poca. Pregunta, sí. Respecto de la regulación de la tarifa del taxi, ¿sigue existiendo así tal cual, fijando mínimos para cada viaje? ¿Y cómo se va actualizando respecto de esto que cada día nos levantamos con una nueva noticia del aumento? Lo que es taxi
Lo regula la municipalidad, el Consejo. Pero no, nunca va a tiempo con los incrementos que tiene el combustible. No, no. Desfasado. No. ¿Cuándo fue la última actualización? En diciembre. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿por qué parece no tener fin esto, Mariano, de los aumentos al combustible? Porque tampoco hay una comunicación oficial de se va a llegar a este precio y la intención es que se pare ahí, sino que esto es un aumento atrás del otro. Bueno, yo te tengo que hacer una historia. A ver, en el año 2005, el año 9 de marzo de 2005, Shell decide aumentar 4.2% sus naftas. Uh-huh. El día 10 de marzo, el expresidente Néstor Kirchner dice, no tenemos que dejarnos extorsionar por estos empresarios que abusan del bolsillo del pueblo, no hay que comprarle ni una lata de aceite. Uh-huh. Sigue la discusión, sigue la tensión. Y en el año y en abril, Shell anuncia que baja 3.3% sus precios. Uh-huh. Shell siguió teniendo ganancias. Uh-huh. Pero había alguien que defendía el bolsillo de los argentinos y que decía, señores, ustedes vienen a trabajar en un mercado con el petróleo que es nuestro y se lo venden a nuestro pueblo. Hay una ganancia que ustedes tienen que tener, pero no nos pueden venir a cobrar el precio internacional. Pues bien, ese señor, Shell, era el señor ministro de este gobierno que en noviembre de 2018, antes de que lo rajen, de 2017, le firma la autorización para cobrar en dólares el precio del combustible al precio internacional. Claro. Al mismo precio que se vende en los países como Alemania, que el salario mínimo son 1.500 euros. Ahora, ¿se mueve para abajo el combustible cuando el dólar se mueve para abajo? Para cerrar la historia, la mujer se fue, pero sigue ganando, digamos. No. Es que el dólar no se mueve el boicot en su momento que llamó Néstor Kirchner generó una caída de ventas en Shell de 40%. No, pero digo, hay veces donde el dólar ha estado en 43 y después ha bajado a 40 con 80. Un día, y al otro día está en 43 nuevo. Está el bien. Dólar no baja nunca. Pero está yendo la nafta por arriba del dólar o es el precio del dólar, justo. Me parece que más o menos la nafta va, casi siempre vale un dólar. Históricamente, ese es el precio que tiene siempre. Acá en general estamos $1.19, $1.20. ¿No? El tema es la situación que tenemos de inflación con recesión. Uh-huh. Es un combo que mata. Que mata a todos los comerciantes. Mata a todos los comerciantes. Porque están embretados entre que venden menos y le suben los costos. Bueno, pero entonces, ahí, como dice Luz, debería haber alguien que digamos que te cuide, por decirlo de alguna manera. Lo hablamos siempre. Fíjate qué fue lo que pasó. Hay un fracaso del plan económico. Se anuncia durante todo enero y febrero que va a haber un aumento en abril. El primero de abril. Shell aumenta el viernes 9.5% de prepo, antes del primero de abril. Sí. Las otras empresas dijeron, no nos van a agarrar de tontos, aumentamos, pero aumentamos lo que nosotros necesitamos aumentar, o creemos que hay que aumentar, 4.5%. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Shell? El día lunes avisó que bajaba 5% ese aumento de 9.5%. Sí, sin que nadie lo prepoteara, ¿no? Sin que nadie lo prepoteara, pero son prácticas corporativas de empresas multinacionales que no le importa el hambre del pueblo, no le importa si alguien deja una distribuidora porque ya no le dan los costos, y lo único que les importa son ellos, y nadie ahora los cuida. Vamos a preguntarle a Jonathan, si para ustedes vamos a leer unos mensajes primero, también tienen que ir llenando el tanque a medida que van usando, o lo pueden llenar como para de alguna manera paliarlas. Las subas posteriores. ¿Mensaje de ustedes? Sí, nos escribe Juan Pablo y nos dice, hola, buenas noches. La verdad que este fin de semana me sentí estafado. Cargué el sábado pensando que el aumento de la Shell iba a ser el lunes y resulta que ya estaba con el aumento. Pues bien, el día lunes me entero que el aumento había retrotraído y que con ese dinero hubiera podido cargar más. Esto parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Hola, buenas noches, soy Claudia. Tengo un remis. Esta es una actividad que ya no sé cómo mantenerla. Creo que no es rentable, aunque no tengo muy en claro qué poder hacer. No solamente está el precio de los combustibles, sino también el resto que hace el mantenimiento del vehículo, los impuestos, los ingresos brutos y demás. Hay familias enteras que en nuestra ciudad viven de esta actividad que hoy por hoy da pérdida. Hola, buenas noches. Qué llamativos nos dicen que el aumento del combustible no esté regulado. Este gobierno fue el que liberó esto pensando que las famosas leyes del mercado iban a controlar todo y creo se les fue de las manos. Hola, buenas noches. Sí. Soy viajante, vendo en Paraná.
gasto solamente en combustible por mes aproximadamente 5.000 pesos y la empresa me reconoce solo 1.500. Pregúntenme si es rentable o no. Hola, buenas noches. No hablen solo de los docentes, hay muchos otros trabajadores y profesionales que también trabajan viajando y no cobran nada y tienen los mismos problemas. Hola, buenas noches. Mi historia es muy triste, tan triste como real. Tenía una Kangoo con mi familia que estaba pagando en cuotas. No pude terminar de pagarla y la tuve que vender para no quedarme con la deuda. Hoy, junto a mis hijos mayores, vendemos casa por casa los productos de limpieza que antes podíamos ofrecer en ese vehículo. Lo que sigue, no sé lo que sigue. Muy triste, soy Ramón de Barrio Cuarteles. Uh-huh. Bueno, gracias Ramón. Ahí, a ver, Jonathan, un televidente decía, a mí la empresa me reconoce, bueno, vos sos el propietario de tu vehículo, pero solo 1.500 de los 5.000 que yo gasto estando solo en Paraná, si mal no recuerdo. ¿Puede pasar eso también? Es una pregunta para vos después. Digamos, ¿puede la empresa reconocerte nada más decirte hasta acá cuando en realidad lo que necesitas es que vos salgas y vendas? Sí, no en mi caso, pero como decía con el tema de combustible, por ahí darse el lujo de venir a llenar un tanque, más que nada un camión, sí. Son números muy grandes. No, o sea, uno va cargando. ¿Vas cargando? Trata de tener un nivel ahí como para... ¿Pero vos te corrió el precio que vos tenés que cobrarle a tus clientes el aumento del combustible? Se va corriendo. Y ahí es donde vos lo tenés que desplazar a la mercadería y donde tenés otro que están compitiendo. De lo cual es también... Sí. Vas ahí pero, y te termina de caer esto, todo, ¿no? Esto es clave y es la raíz de es una cadena. Es el dólar cadena. Va a combustible, el combustible va a costo de los el alimentos. Va a costo de todo lo que nosotros nos quejamos todo el tiempo que vemos en el supermercado, sí. Con nuevos precios permanentemente. El tema es que no son tormentas ni pasaron cosas. Hay decisiones políticas que terminan en esto. Y cuando hablamos de que hay una decisión de que las reglas del mercado sean las que regulen esto, hay una decisión de que esto siga siendo así. Entonces vos decís, ¿cuándo termina? Digamos, ¿cómo seguimos? Inclusive compañeros que tienen empresas, que trabajan para empresas viajando, le tienen un cupo, le ponen un cupo de viático que no llega. Que no llega. No llega. Ahora vamos, Mariano, con eso. Héctor, ¿puede ser así? Sí, es así. En el caso nuestro, las paritarias han ido aumentando los salarios, pero los viáticos han quedado relegados ya de hace un par de temporadas. Inexplicablemente no se han actualizado y lo que hoy día legalmente reconocen, por lo menos en el caso nuestro, se te va en menos de una semana. Claro, claro. Recién un televidente decía, no hablen solo de los docentes, hay muchas profesiones, por supuesto, hay muchísimas que necesitan... Sí, tal cual. Yo le quería contestar a esa persona que habló que realmente estamos todos en este problema. Exacto. Porque nosotros no nos estamos victimizando, ni los docentes, ni los caballeros aquí presentes, ni el señor taxista, de ninguna manera. Acá estamos tratando una realidad tan cruel como es que nos toquen el dinero que nosotros debemos llevar a nuestras casas para nuestra salud, para nuestra alimentación, para el cuidado de nuestros hijos. Es una realidad que nos toca a todos. Yo lo veo como docente en el aula, veo a los estudiantes. Gracias a Dios, los padres se han dado cuenta que el kiosco es un lugar caro. Entonces, ya no hay para los caramelos, ni para la coca, ni para nada. Ahora los chicos están llevando su vianda. Las felicito a las mamás que hacen eso, porque es más sano. Y además, esos chiquitos, yo no sé si después se van a pie o cómo es la cuestión, porque a veces uno dice, bueno, los chicos tienen la tarjeta gratuita, sí. Pero hay que hacer ese trámite también. Sí. ¿Y en qué momento hay padres que pueden hacer ese trámite? No todos los chicos la tienen, decimos. Yo digo que no todos los chicos la tienen, pero por un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí. Habría que arreglar. Yo creo que el televidente se refería a este código del que empezamos hablando, que por eso yo te lo preguntaba para desmitificar un poco, el código 029, ¿no? Pero también los señores están hablando de viático y están hablando de un montón de cosas, y hay otras profesiones que tienen otras cuestiones. Que lo tienen. Por eso me parece importante contarlo y desmitificarlo, porque siempre estamos hablando de los docentes y del código que pero tienen. No que pongan como pero no apalean nada. No somos víctimas. No. Primero nada. Y debería principal. Debería estar un poco atado todos los códigos al aumento del combustible. Claro, claro. ¿Sabes? Totalmente. Y sí, la base. Salario también. Los salarios de todas las personas. Y si no, como dice acá la señorita, que debería haber una administración en el gobierno
que piense y uh-huh. que se ocupe de defender nuestros derechos como ciudadano. Y si no, que deje de cobrarnos impuestos tan altos, que deje de el transporte libre, que no tengamos que pagarlo uh-huh. y un montón de cosas más. Porque cuando aumenta la nafta, aumenta también el tema de medicación. Y eso es lo grave. Uh-huh. PAMI no existe prácticamente para la medicación. Sí. Y hay un montón de personas que quedaron sin empleo sí. y están recurriendo a los hospitales. Uh-huh. Los hospitales están colapsados y no hay medicación. Uh-huh. Uh-huh. Por más que quieran hacerlo los médicos, a ayudarte a superar tu problema de enfermedad. La gente cuando está mal, cuando uh-huh. está sufriendo sí. por una situación donde no hay esperanza... se enferma más. Bueno, no, Claudia, totalmente. No, pero, el tema de la medicación sí. lo tratamos acá y vinieron sí. gente en el Hospital San Martín, nos dijeron, en el de niños hay medicación. ¿En el entonces, de niños? En el de San Martín y en el de niños. Hay? En general, sobre con lo de la farmacia, hay medicación. Que es verdad todo lo que vos decís y que la gente, a un montón de gente no puede pagar la obra social o lo que tiene y que ha ido a los hospitales, sí. Pero que hay medicación, está corroborado que hay uh-huh. medicación. A ver. Tratamos el tema. Bueno, ahora vamos a eso. No, Mariana, no, el Martín Fierro decía que o es para todos el invierno o es para todos la cubija. Acá tengo utilidades de Shell Argentina. Año 2011 ganó 124 millones de dólares, uh-huh. 2013 perdió 96, iba y venía. Pero la ganancia mayor, 124 millones de dólares. Año 2016, 524 millones de dólares. Uh-huh. Año 2017, 707 millones de dólares de ganancia neta. De 100 Argentina declarado en la bolsa. De 124 en 2011 a 707 en 2017. De 124 a 700. Lindo. 124, pero en el medio también había perdido bueno, un par de años. Era un promedio. Yo creo que ahí eso ni siquiera está en discusión, porque las petroleras sabemos que ganan siempre. Pero este tema que estamos tratando hoy es clave y es base para todo, para la formación de precios, el combustible. No importa si no necesitas el transporte para ir a trabajar o si no trabajás viajando. Aún así no lo necesites, ten en cuenta que esto, el precio del combustible... hace que aumente todo. Acá lo están diciendo los viajantes. Es por donde se empieza a formar el precio. Por eso hay que prestarle atención. Nosotros vamos a estar atentos a este tema. Claudia, gracias por venir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Héctor, Jonathan, gracias, Lisandro. Gracias, Germán. Muchas gracias. Adelante con el taxi. Igual un televidente decía, lo dejé porque no es rentable para mí. ¿Conocés casos? Sí, hay casos. Hay casos. Bueno, gracias a Mike Sandy Hombres en Urquiza 1062, como siempre, por el look de todos los días. Y en Misiones 15 a M Peluquerías. Y a todos ustedes por estar del otro lado. Recuerden que pueden leer sus opiniones en la página del 11 con mañana nos encontramos a las 21:30 hasta las 11 por el 11. Gracias.